¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Eevee. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Se puede decir así, en el capítulo pasado terminamos con la Liga Pokémon. Somos los campeones definitivos, únicos y exclusivos de todo el mundo. ¿Qué te traes, Chiwis? ¿Qué te traes? No me pongas esas jetas, Chiwis, no. No, Chiwis, no. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién le rasca la cabeza? ¿Quién le da sus croquetas, eh? ¿Quién le saca las pulgas cuando se me empioja todito? ¿Quién? Ya, basta. Date por servido de que ya te di amor suficiente por el día de hoy. Hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el capítulo pasado, pero he estado haciendo algunas cosas extra. ¿Como qué? Como evolucionar a mi Squirtle, por ejemplo. Aquí tengo ya un Blastoise. Chequen esto, Pokédex. Vamos a abrir la Pokédex. ¿Se acuerdan que yo les comenté que hay varios Pokémon que no puedes evolucionarlos aquí, sino que los tienes que transferir directamente desde el... desde Pokémon GO, o tienes que intercambiárselo a otro entrenador de Switch a Switch para que... Ya le metí un tranquilo al micrófono. Para que este evolucione. Por ejemplo, es el caso de... A ver, ¿a quién tenemos por aquí que evolucione por intercambio? Déjenme ver. Aquí está, miren. Este es uno. Alakazam, por ejemplo. Me lo tuve que mandar de Pokémon GO porque de otra forma no lo habría podido conseguir. De hecho, por aquí debe decir que me lo transferí de Pokémon GO. No, de hecho, no dice... Bueno, no dice porque está en la Pokédex, tendría que abrirlo. Golem es otro de ellos. Creo que Machamp también es otro de ellos, que solamente se consigue por intercambio. Gengar es otro de los que solo se consiguen por intercambio. Yo tenía a Hitmonlee, pero no tenía a Hitmonchan. Entonces tuve que mandármelo desde Pokémon GO también a Hitmonchan. Este no sé si se pueda conseguir aquí, creo que no, Creo que el que se consigue es Hitmonlee. Sí te lo puedes encontrar salvaje por ahí en una cueva, pero a Hitmonchan creo que no. No estoy seguro del todo, pero... No quiero como que... decir que sí, pero... No sé. ¿Quién más? ¿Quién más me tuve que transferir desde...? ¡Ah! Otro. Omanyte. Yo elegí el fósil de Kabuto. Tengo a Kabutops. Pero a Omanyte no lo tenía. Entonces también me lo tuve que transferir desde Pokémon GO y evolucionarlo a Omastar. Aquí tenemos también a Meltan, véanlo, creo que ya les había enseñado, ¿no? Que tengo a Meltan, aquí está, todo guacamole, tiene un cable saliéndole de la nalga, cable eléctrico saliéndole de una nalguita, al pobre Ditto con engrane, ¿no? Es un Ditto, pero tiene como un, ¿cómo se llama? Una rondana en la cabeza, tiene una tuerca en la cabeza, es un Ditto plateado con una tuerca en la cabeza, básicamente. Entonces, me faltan algunos. Tengo 143 Pokémon registrados. Hoy vamos a registrar otro más. Uno de los más complicados de registrar en el mundo Pokémon. Y para eso les voy a presumir. Les voy a presumir porque muchos de ustedes no se enteraron. Solamente los de Twitter se enteraron de esta situación. Chequen esto. Es más, antes de mostrárselos, se los voy a enseñar, pero aquí. Vamos a entrar al álbum. Vamos a entrar... Aquí están las evoluciones, pero chequen esto. Este soy yo, ¿no? Feliz y contento, vagando por ahí. Déjense, los voy enseñando paso a paso, se los voy enseñando. En este punto, aquí, en este punto, no sé si alcanzan a ver ahí en la parte de arriba, vi una sombra y dije, no manches, esa sombra es de un Dragonite, lo vi claramente, ¿no? Entonces, seguí y dije, ok, voy a sacar a mi volador, que en ese momento tenía Aerodáctil. Voy a sacar a mi volador porque hay un Dragonite gratis que tengo que atrapar. Y cuando vuelo, ¡oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! ¡Oh! ¡Sorpresota! Era un Dragonite. Un Dragonite Shiny. ¿Se dan cuenta de eso? De que era un Dragonite Shiny. Aquí tengo la evolución de Omastar, por ejemplo. Cuando evolucioné a Omastar, ¿este quién es? Ah, pues es Oma. ¿Es Omanyte cuando evolucionó? No sé. Bueno, la cosa es esa, ¿no? La cosa es esa. Este es mi Dragonite. Me lo encontré de pura suerte. O sea, ¿qué tan probable es que vayas por ahí y te encuentres a un Dragonite Shiny de la nada? ¡No! No es nada probable, pero yo me lo encontré. ¿Por qué? Porque el juego me ama por haberlo terminado y por haber jugado durante tantas y tantas horas. Me regaló un Dragonite Shiny. Digo, no es una maravilla, pero es bueno, es fuerte. Sí mete sus buenos trancazos.
Y creo que es lo único que importa. Es lo único que importa. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar aquí. Aterrízale, Dragonite. Eso es. Vamos a hablar con este men que no me dejaba entrar la última vez. ¿Se acuerdan? Dice, wow, el campeón, no manches, señor. Deme su autógrafo. Soy un niño. ¿Cuál, señor? No, señor. Usted es un señor, señor. Supongo que tú sí puedes entrar a esta cueva. Gracias, muchacho. Pero soy un niño, ¿eh? Yo me encargaré de entrenarte si quieres. Dime, ¿estás listo a combatir? Se ha dicho, pues. Ah, caray, ¿quiere combatir el...? Si decides que quieres combatir conmigo, ya sabes dónde encontrarme. Ok, ¿quiere combatir? Va, va, va. Le dije que no por una situación. No traigo el equipo estrella. Este es el equipo estrella. Vamos a agregar al Dragonite Shido. El Shido. El Dragonite Shido. Y vamos a cambiar a Blastoise por este. Y vamos a cambiar a... ¿Quién más tengo por ahí que no sirve? Vamos a cambiar a Golden Yoto por este. Y ahora sí tenemos el equipo Chidoliro, ¿no? ¡Ay, por cierto! Este Snorlax me lo encontré salvaje, así de la nada. Justo en esa cueva en la que vamos a entrar ahorita. Porque ya entré, ¿eh? Déjenme decirles que a la cueva yo ya entré. No, ¿saben qué? Híjole, Poliwrath. Vas pa' fuera, mijo. Vas pa' fuera, prefiero tener a mi Gyarados. Ok. A esa cueva ya entré y entrando que me sale un Snorlax. Yo no lo podía creer. Yo no podía creer que me saliera un Snorlax salvaje. O sea, apareció así el gordito caminando. No dormido, no, caminando. Así feliz y contento. Fernando me desafía, trae un Rhydon. Vamos, Chiwis. Vamos, Chiwis, querías pelear. Eevee estaba bien enojado, Estaba bien enojado que porque ya no lo utilizaba ni nada. Lo guardé para entrenar a los otros Pokémon y evolucionarlos. Entonces como que se enojó. Ahorita ya va a pelear. Ya ni modo que se enoje. Por favor. No puedes contra mi Eevee. Me ama. Me ama demasiado como para perder esta batalla. Doble patada. Una. Dos patadas. Va, doble patada. Todo sale excelente. Súper eficaz. Rhydon, el enemigo se ha debilitado. Vamos, 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 vamos. ¿Quién sigue? Va a sacar una Rapidash. Va a sacar un Rapidash. Vamos a sacar entonces nosotros a Gyarados. Sí, ¿por qué no? Sacamos a Gyarados. Que este Gyarados sí es... Como es el que le compré al señor de la tienda. Es muy, muy bueno este Gyarados, ¿eh? Maravilla, casi perfecto. Sus estadísticas, o sea, checa sus estadísticas y es muy fuerte este Gyarados. Vamos a darle una cascada. Sí, con una cascada tienes más que listo. ¡Adiós! Son nivel 52 sus Pokés, por favor, señor. ¿Qué acaso estamos en la liga Pokémon? ¡No! Se supone que esto ya eran las grandes ligas. Nidoking tiene un Nidoking que es tipo tierra. Y a los tipo tierra se les revienta con... Pues con agua también. Pues ¿qué más da? Vamos a darle con un ataque de agua. Me lo ando reventando también con ese. Miren, chequen esto. Chequen esto. Cascada. ¡Vamos! Los de tierra también son débiles contra el agua. ¡Vamos! Bien. ¿Qué? ¿Tiene otro señor que no pueda vencer de un solo golpe? ¿Acaso usted tiene uno por ahí que no pueda vencer de un solo trancazo? Por favor, no me decepcione. Un Diwong. Tiene un Diwong. Ese es de tipo hielo. Ese... No, pero espérate, mi Gyarados no es dragón ahorita que me acuerdo. Bueno, vamos a sacarle a Onfalla. Aunque Onfalla... Diwong probablemente tendrá ataques de tipo hielo también. Digo, de tipo agua. Entonces, a ver, Snorlax, ¿qué ataque tiene? Golpe cuerpo, triturar, descanso, bola sombra. Vamos a sacar Snorlax nada más como que para que no se sienta mal, ¿no? Para que no diga que no lo utilizamos. Que por cierto, este Snorlax también es una porquería. No es nada fuerte estadísticamente hablando. Pero... pero funcionó, ¿no? Funcionó para la Liga Pokémon, que es lo que importa. Dale una bola sombra. Con eso. ¡Oh, mala! No, no le bajaste nada. ¿Qué te pasó, Snorlax? Se supone que eres nivel 61 y te la aplicaron. A ver, entonces dale triturar. A ver, ¿qué? Triturar. ¡Vamos! ¡No! Pudimos matarlo muy, muy fácil con... Con Gyarados, Con Gyarados me lo pude haber reventado muy fácil. Golpe cuerpo. ¡Cáile encima! ¡Bien! ¡Vamos! ¡A eso no sobrevives, mono! Nadie sobrevive a que le caiga encima un Snorlax. ¡Nadie!
El instructor Fernando va a sacar un Seeking. No tengo a nadie eléctrico, pero tengo a uno de tipo planta. Aunque Seeking también tiene ataques de tipo... También tiene ataques de tipo hielo. Sí, ¿no? Tiene veneno, pero el veneno no me hace nada. El veneno no me hace absolutamente nada. Vamos a mega evolucionar y vamos a darle un mega agotar. Y con esto, miren. Bien, 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 bien. Por un momento me quedé, ¿qué está pasando? Pero ya me acordé que se pone así la pantalla cuando mega evolucionas. Y vamos a darle un mega agotar y con eso adiós. ¡Ay, casi! Casi, ¿eh? ¿Cómo sobrevivió a eso? No lo sé. ¿Cómo sobrevivió a ese ataque? No tengo idea, pero... mis felicitaciones para el pececito. Ahí está. No me alcanza a curar todo lo que me quitó, pero... de hecho, no me curó nada. Me quedé casi, prácticamente me quedé igual que como estaba. ¡Ah, qué triste! ¡Ah, qué triste! El instructor Fernando se perdió, ni modo. ¡Ni modo, señor! ¡Ni modo, señor! Yo me voy a ir de aquí. Un combate impresionante donde los haya, pero normal. Eres el campeón. Mi derrota ha sido clara. Tome esto, señor. Ya le dije que soy un niño, no soy un señor. Señor, tome. Mega cuerno. Está bien. Se dice que el interior de la cueva celeste hay un Pokémon aterrador. Me pregunto si es verdad, pero bueno. Yo soy un guarda, así que mejor me centro en lo mío. Muy bien, muchacho. Qué bueno que se centre. Por cierto, antes de entrar a la cueva, Chihuahua está frunciendo el ceño. ¿Por qué? ¿Sigues enojado conmigo? Pero si yo, ¿qué te hice? Ivy está todo enojado, no sé. Anda de lena últimamente. Últimamente ya ganó la liga Pokémon. Ya se siente la gran cosa y no hay quien lo detenga este men. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, ya me acordé. Ya me acordé. Aquí adentro me dijeron ustedes que las piedras, las mega piedras para mega evolucionar a mis demás pokés, las puedo comprar aquí, dentro de la meseta Añil, dentro de donde estaba la liga Pokémon, que hay un vato aquí que me las vende. ¿Quién es el men? ¿Quién es el men? Un pokemaníaco me dijeron, ¿no? ¿Quién es el pokemaníaco? ¿Eres pokemaníaco? ¡Ostras, el campeón! Me dedico a vender unas piedras muy raras y difíciles de conseguir en esta región. Esta brillante colección que tengo a la venta es fruto de numerosos viajes por otras regiones. Y por tratarse de ti, te las dejo a buen precio. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Yaradosita. Órale. Te la dejo en 30,000. Va, va. Trato hecho. Trato hecho, compa. Trato hecho, mi compa. Deme mi garadosita. Uy, una garadosita. ¿Necesitas algo más? Sí, voy a necesitar una... aerodactilita. También. 30,000 varos. Me voy a quedar pobre. Me voy a quedar pobre aquí con tanta piedra que voy a comprar. Tengo también la... ¡Oh, pidgeotita! Tengo un Pidgeot y es shiny, ¿eh? ¿Cómo se verá un Pidgeot shiny mega evolucionado? Es una cosa que me gustaría comprobar. Vidrilita. No tengo un Vidril, de hecho. Ah, luego vengo por esta, ya que tengo un Vidril. Slowbro, sí, Slowbronita. Tengo un Slowbro también. Sí, vamos a comprarle. Changos, ya me quedé pobre. Ahora sí, para que vean, ya no tengo dinero, ¿eh? ¿De dónde caramba voy a sacar más dinero? Gengarita, vamos. Tengo un Gengar, me sirve. Y ya, con eso, porque no... creo que todavía me hace falta... comprar pokebolas y... y todo lo demás antes de entrar. Digo, necesito llevar una muy buena carga de pokebolas. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Una muy buena carga de pokebolas para lo que viene. Porque lo que se viene... está... está chido. Porque lo que viene está chido. Deme, deme mis pokés. Deme, deme. Con permiso. Hola, de la capa, ¿cómo estás? Triste, porque no, tu mamá no te quiere. Qué bueno. Vamos aquí. Este es el que me vende pokebolas, ¿no? Vamos a comprarle pokebolas. Son demasiadas, son demasiadas. Espérate, que no me quiero quedar tan pobre. Con esta estamos bien. Va, 30,000. Me van a regalar 30 Honor Ball gracias a esto. 30 Honor Ball extra. Y con las Honor Ball estoy más que listo. Vámonos.
vámonos, ahora sí. Salimos de aquí, nos regresamos. Digo, si en algún momento se ofrece, puedo mega evolucionar a mi Charizard. Digo, a mi Charizard. A mi Gyarados. Puedo mega evolucionar a mi Gyarados y... ¡Ay, ahora sí está feliz! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, mi queridísimo Chiwis! Ahora, vámonos... ¿Dónde era? Acá, ¿no? Ahora sí, podemos entrar a la cueva. ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Aquí! ¡Frénate, Charizard! ¡No te me pases, eh! ¿Qué buscas? ¡No, no busques, mono! ¡Aterriza! ¡Aquí! ¡Eso es! Vamos a sacar a Snorlax. Vamos a entrar en gordo. Vamos a entrar en pachón. Mira, en pachón. Entramos así y que nos vaya saliendo otro Snorlax, ¿se imaginan? Nah, un Golbat que nadie quiere. ¿Puedo volar aquí en la cueva? Creo que no. ¡No! ¡No! ¡Me van a tocar! ¡No! ¡Guácala! ¡Me tocó un Golbat! ¡Guácala! ¡Quítate, Golbat! Salen nivel 55, o sea, aquí. En este territorio los Pokés salen bastante fuertes, ¿eh? Por lo que se ve, salen los Pokés bastante fuertes en este territorio. Lo único que conviene venir a agarrar es Lickitung. Lickitung, pues ya lo tengo en mi colección. Miren, aquí hay algo. Allí sale un Magikarp, que será un Magikarp muy fuerte. El Magikarp más fuerte que hayas visto en tu vida. Lo subes un nivel y evoluciona en ese mismo instante. Y evoluciona un Gyarados fuerte, ¿no? A ver, tú quítate. Dame, porque bola. Restaura todo, restaurar todo, ok. Podría serme útil, es algo valioso. Lo presiento. Aquí siempre hay cosas. Ultra Ball, bien, me sirve. En estas lucecitas siempre hay cosas. ¿Qué salió ahí? ¿Qué salió ahí? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? No era un Shiny, ¿verdad? Porque si es un Shiny y no lo agarro, me muero. No, no es Shiny. Oh, vaya Frambu Dorada. Esta sí que me sirve. Es así que me sirve y que me gusta. Y hay una pokebola de aquel lado que no agarré. Nada más que este Golbat, véanlo. Véanlo, nada más me está cazando. Un dito, mira. Un ditito. Aquí también salen ditos y muy fuertes los ditos. Podría sacarle un dito contra Mewtwo. ¿Se imaginan un dito contra Mewtwo que se transforme en otro Mewtwo y que se maten mutuamente porque los dos son Mewtwos? Y psíquico es débil contra psíquico, así que... Se podrían... ¡Ay, 5 Ultra Balls! Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Con permiso, un Rhydon ahí. Acaba de aparecer. No es Shiny, así que no lo atrapamos. Otro Graveler chiquito. Miren, ese Graveler se quedó enano. Ahí está, ya creció. Se quedó ponchado y de pronto se infló otra vez. Un montón de cosas, ¿eh? Esto de venir aquí a agarrar lucecitas está... Está muy chido. Otro Rhydon, digo, un Rhyhorn. Vaya Latano dorada. Estas vallas, las Latano, digo, no las utilizo. No veo mucho la diferencia entre una Latano y un... entre una Latano dorada y una normal. De las Frambus sí, sí que lo veo. Y de las Piña también. Pero de estas no tanto, ¿eh? De estas no lo veo tanto. Bajamos por acá. Tenemos otra Pokébola. Hay que agarrar todas las Pokébolas posibles. Que hay muchas. Muchas pokebolas sueltas por aquí. Este territorio no lo he explorado, ¿eh? Yo nada más vine para atrapar a Lickitung, que era el que me faltaba. Y me salió el Snorlax y también lo atrapé. Pero en realidad no agarré nada. Si se dan cuenta, yo nada más vine por lo que vine. El Lickitung y se acabó. A ver, voy a subirme por acá. Creo que ya no hay, ¿eh? Creo que ya no hay nada. Ay, ¿pero qué hice? ¿Otra vez? Imagínense cometer la tontería de que te sale... Miren, apareció un Lickitung ahí. De que te sale un Shiny y te bajas por la escalera en ese momento y pues obviamente desaparece el Shiny, ¿no? Porque te bajaste. Sería una de las cosas más dolorosas que te podrían suceder en el mundo. Luz, nada. Mira, otro de estos, un Golduck. Aquí salen Golducks también. Yo no lo quiero, digo, ya lo tengo. Ay, no manches, en serio. ¿Para eso me subí? Ok, no pasa nada, no pasa nada. Entonces vamos a subirnos, vamos a bajarnos por otra escalera. Miren, aquí están las Chansey's. Las Chansey's son la mejor forma de subir de nivel. Son complicadonas de atrapar, pero... Pero gracias a ellas evolucioné a todos los Pokés que tengo aquí. Lo subí a nivel 50 en corto, de volada.
En estas luces no hay nada, creo que nada más hay en las de arriba y San se acabó. Son las únicas luces donde salen. Tengo que llegar a esa escalera de ahí. A esa escalera de ahí. A ver, voy a subir por acá. Y luego me vendré de este lado. Aquí no hay nada. Aquí, aquí sí hay algo. Una valla frambu dorada. Por poco y se me pasa la valla frambu, ¿eh? Las frambu doradas son las que sí quiero. Porque necesitas atrapar un Pokémon de emergencia, nada mejor que darle una frambu. Aquí bajamos por esta. ¿Y qué tenemos aquí? Va, perfecto. Vean a Eevee, vean a Eevee, vean a Eevee. ¿Eh? La atención se puede... ¿Saben qué significa eso, no? Eso solamente significa una cosa. Que aquí está su majestad. Aquí en este lugar está su majestad. El único e inigualable. Es más, es más, es más. Sí, ¿por qué carambas no? ¿Por qué poner a Snorlax? Bueno, Snorlax tiene ataque de tipo fantasma, me gusta. Vamos a cambiar a Dragonite. Vamos a sacar a Dragonite y vean a quién le voy a poner. Sí, ¿por qué no? Vamos a poner a pelear a Mew. Sí, sí, Mew versus Mewtwo. Imagínense, qué pelea tan loca. Aunque le lleva muchos niveles Mewtwo, ¿eh? Recuerden que Mewtwo es nivel 70. Entonces no va a estar nada sencillo. No va a estar nada sencillo. Ahorita antes de... ya que lo encontremos, antes de pelear contra él, voy a darles caramelos a los que les falta por llegar a nivel 70. Vamos a subirlos a nivel 70 porque Mewtwo es nivel 70. ¿Qué quieres, Mew? ¿Qué quieres? ¿Sientes algo, no? Mira, parece que Mew ha percibido una presencia misteriosa. ¡Eh, cúbole! El Mew anda todo loco. Búscalo, búscalo, Mew. Y mátalo. Búscalo y mátalo, Mew. Por acá, a ver, lucecita. No, Mew, espérate. Estoy tratando de agarrar las lucecitas y tú vienes y estorbas. Por acá. Nada. Es que se me pone enfrente el Mew, ¿qué le pasa? No tiene respeto por el espacio personal. Otro Lickitung, ya tengo Lickitung. Ya no quiero Lickitung. Porque no evoluciona. Si fuera la generación en la que evoluciona Lickitung, pues sí que lo atraparía, porque pues evoluciona. Pero no. No evoluciona aquí. Aquí no evoluciona él. Ni Raidon evoluciona, ni Lickitung evoluciona, ni Tangela evoluciona. ¿Qué te encontraste? Algo se encontró Mew, ¿eh? Miren. ¿Qué te encontraste? Mew mira el suelo reluciente. ¡Ah! Nomás eres un chismoso. Pero ni siquiera me estás ayudando a buscar nada. Nada más andas de chismes, Mew. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, por favor? A ver, por acá. Otro Graveler. Vamos. Vamos a sacar por aquí mi patineta. Digo, mi tabla de surf. Y ya estamos en el lugar, ¿eh? ¡Uy, papá! ¡Uy, papá! Lo están viendo, ¿no? Lo están viendo ahí como yo lo veo. Lo ven como yo lo veo, con esa imponencia tan imponente. Aquí es justo el lugar en el que yo le pongo guardar partida, rogando al cielo que no se vaya la luz, por favor. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Rogando al cielo que no se vaya la luz, porque si se me va la luz, vamos, Mew. Este es tu momento de brillar. Pero antes de eso, antes de... ¿Se imaginan que me saliera Shiny? ¿Se imaginan ustedes que me saliera Shiny este Mewtwo? Hacía la primera, ¡pum! Shiny Mewtwo. Estaría muy bueno, estaría muy épico. Sería una de las cosas más épicas de la serie. Digo, es mucho pedir, yo lo sé. Pero digo, si me salió un Dragonite Shiny de la nada sin que yo me lo esperara. ¿Qué quiere aprender? Metrónomo. Nah, no le quiero enseñar metrónomo. Vamos. Eso es. Vamos, uno más. Eso es. 68. De hecho, le tengo que enseñar un ataque más acá, más locochón a Mew, ¿eh? Vamos a darle unos caramelitos a Gyarados también. Que es fuerte. Bien. Al que no le voy a dar esa sapo cebolla. Él ya no le voy a dar caramelos. ¿Por qué? Porque en realidad no es tan fuerte, ¿eh? O sea, estadísticamente hablando, deja mucho que desear. Y tengo otro Bulbasaur ahí que sí es maravilla. Entonces es el que sí me convendría más. Y Snorlax así lo dejamos. Su bola sombra podría sernos útil en algún momento, pero pues ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos. Caramelo Chansey, Caramelo Drowsy. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Piénsenle. ¿Qué me falta? No, pues creo que es todo. Va. Va. Ay, joder, esta cinemática hasta se impone, ¿no? Hasta te impone. Varias características de Mewtwo han aumentado. Sí, lógico. Pónganme en desventaja, ¿no? De por sí estoy en desventaja. Y luego me ponen en más desventaja. Vamos a darle un mordisco. ¡Dale, mordisco! Amnesia. ¿Cómo por qué, mono? Ok, su defensa especial aumentó. Va. ¡Golpe crítico! Pero no me dio. Él no me pudo hacer nada a mí. Porque, pues, obviamente, soy un Eevee. Soy chiquito, rápido y feroz. Vamos a sacar a Mew. Quiero pelear. Mew contra Mewtwo, ¿no? Mira nada más. Recuperación. ¡Ay! ¡Oh! ¿Me la aplicaste, Mewtwo? Va. Ok. Barrera. Vamos a poner barrera. Megapuño. Escaldar. Siconda. Vamos a darle con Siconda. A ver qué onda. Usado Siconda. ¡Vamos! Mew me quiere mucho. ¡Ay, no! No le bajamos ni más. A ver, un escaldar, aunque sea para dejarlo quemado. Ok. No nos hacemos mucho. Psíquico contra psíquico no. No hace gran cosa. Le hubiera puesto ataque de tipo fantasma a Mew mejor. Un ataque de tipo fantasma hubiera sido muy bueno, muy bueno. Bueno, ya está. Ya hicimos la pelea de Mew contra Mewtwo. Ahora sí vamos a sacar a Gyarados. ¡Uy, sí! Mega evolucionarlo, ¿no? A Gyarados y mega evolucionarlo, va. Ahora sí te vas a meter con alguien de tu tamaño, Mewtwo. Nada más falta que mega evoluciones tú. Ataque psíquico. ¡Ay, jole! Ok. Presiento que esto va a ir muy mal, ¿eh? Un triturar sí lo ando matando. Si logro atinarle el triturar, sí le ando bajando un muy buen pedazote de... ¡Oh, vean qué potencia! ¡Qué poder! ¡Triturar! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Te metiste con el dragoncito equivocado! Ya sé quién es dragoncito. Yo le digo, ahí es pequeño mi Mewtwo. ¿Cómo por qué es un Mewtwo pequeño, güey? ¿Ya qué? ¿Me estás atacando, Mewtwo, acaso? ¿Sí lo vieron que me está como que atacando? ¿Lo vieron, no? Que me está atacando. ¿Por qué? ¿Por qué, Mewtwo? ¿Yo qué te hice? Toma una valla para que te estés quieto. Dale, ahí. Ahí apláquese. Oh, que la que no te dé una valla para que te... ¡Míralo! ¡Deja de atacarme, Mewtwo! ¿Sigues de necio? ¡Ahí va! ¡Excelente! ¡Para que se te quite! ¿Dos? No, era demasiado bueno para ser cierto. Vamos, uno más. Síguele, tú síguele lanzando tus porquerías. Relaja. ¡Excelente! ¡Bien! ¡Bien! Muy bien tirados esas pokebolas, ¿eh? Ahora sí me está saliendo, no sé por qué. Bueno, pues ya sí sé por qué, ya los calibré los Joy-Con. Pero ya se enojó el Mewtwo. Ay, ahora sí me salió bien chueco. Pero bueno, por lo menos le dimos. Y no estamos desperdiciando pokebolas. No puedo creer que ya tuve que reiniciar la partida una vez. Porque me acabé las 60 y tantas Honor Ball que traía. Y Mewtwo no se quedó. 60 y tantas Honor Ball gastadas. Y Mewtwo nada que se queda. Vamos, otro excelente. Esta vez no se me van a acabar las Honor Ball, ¿eh? Con tanto excelente que le estoy dando, la cosa puede ir muy bien. Vamos a darle una valla frambu dorada. Va. Y un genial, bien. Va perfecto de la mano todo esto. Va perfecto de la mano. Olvídenlo. Vamos a ver qué pasa si le lanzamos una Ultra Ball. Solita la Ultra Ball, ¿eh? Sin el segundo Joy-Con. Solita la Ultra Ball. ¿Para qué? Para cambiar las probabilidades de captura. Y eso hace que, pues, tengamos más chances, ¿no? Ya se enojó. Acaba de sacar su Powerful. Vamos a darle lo siguiente, miren. Vaya Frambu, ¿sí? Ahí va.
Y vamos a darle además con Ultra Ball. Y de este lado le vamos a dar con una Super Ball. ¿Qué hubo? Esta no te la esperas, Mewtwo. Genial, bien. Vaya Super Ultra Doble. El combo más loco. ¡Ay, se quedó! Y se quedó bueno. No se quedó en una Honor Ball, pero se quedó. Y es lo que importa. Oye, ese combo estuvo chido, ¿eh? La valla más la ultra más la super. Me resultó bastante útil. Y miren, como cargué la partida otra vez, los Pokémon regresaron a su estado original. Mew ya no es nivel 70, ya es nivel 62. Los datos de Mewtwo se han registrado en la Pokédex. ¡Wow! ¡Wow! Grito y animaciones, mira. Siguiente animación. Esa es otra animación, esa es otra animación. Puedes reproducir las animaciones que hacen ellos, ¿no? Ya tenemos con este 144 Pokémon, si no me equivoco. A ver, algo quiere este Eevee, ¿eh? Está todo loco, mira, Chihuahua. Mira la Pokéball fijamente, con cara de emoción. ¿Por qué? Porque tenemos a Mewtwo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno que te guste! Ahora, vamos a quitar al jugador número 2. Porque ya no nos sirve de nada. Nos sirvió, digo, pero... De hecho, creo que hubiera salido lo mismo si lo atrapaba yo solo que si lo atrapaba con el segundo Joy-Con, ¿eh? La neta, no vi ni nada de... Nada de diferencia. No sentí como que me estuviera ayudando mucho que digamos, ¡hay un Golbat! Ahora sí me tengo que salir de aquí. Pero ¿saben qué? Tengo ganas de sacar a Mewtwo de su Pokébola. Tengo ganas de sacar a Mewtwo de su Pokébola nada más para verlo. Para ver qué tan poderoso se siente en mi alrededor. PC de crecientes. Tiene que ser de muy alto PC, ¿no? Sí, obviamente, mira. 4804 PC. Añadir al equipo. Vamos a sacar a este. Y vamos a sacar de su Pokébola a Mewtwo. ¡Ay, sí está grandote! Me gustaría poderlo montar, pero no. No creo que me deje. Yo siento como que Mewtwo se enoja si lo monto, ¿no? Como que sí es de los que se enojan. Aquí ya no hay nada, ya lo agarré todo. ¡Quítate, Lickitung! ¡Quiero pasar! ¡Ay, no alcancé a pasar por la orillita, chihuahuas! Solo por eso, mátalo, Mewtwo, de un solo ataque. Si te lo andas reventando, ¿no? Yo sé que sí, Mewtwo. Contéstame, Mewtwo, ¿por qué no me hablas? Se supone que tú hablas. Bueno, no hablas, pero se supone que eres psíquico. Háblame en mi mente. Mewtwo rebosa de alegría por los cuatro costados. ¡Órale! ¡Órale, qué loco! Vámonos, hay que salir de la cueva. Ahora nada más falta que me acuerde cómo salir. ¿Qué habla en este laguito? En este charquito de aquí. Imagínate que me saliera otro legendario, ¿no? Imagínate que me saliera otro legendario en ese charquito. Estaría chido. Estaría chido. Súbele. Por este lado. Y luego por acá, ¿no? Sí, ya me acordé. Ya me acordé por dónde es la salida. Y luego, ya que estamos aquí, quítate Rhyhorn, quítate Chansey, quítate todos. ¡Quítense todos! No estorben y no molesten. Tengo un Mewtwo y no dudaré en usarlo. Creo que es por aquí, ¿no? Creo que esta es la escalera. La escalera que yo quería. Sí. No. No, no es esta, espérense. No, no es... Bueno, creo que sí, ¿eh? Creo que también funciona. Creo que esa también funcionaba. ¿Qué salió acá? ¿Qué pasó, Mew? ¿Qué pasó, Mew? ¿Tú qué andas haciendo? ¿Por qué tan paradote y tan grandote? Mew, tú mira el suelo reluciente. Ah, qué curioso. Es igual de curioso que Mew, ¿no? Supongo que eso lo heredó de Mew. Vamos por acá y ahora sí, ya. Esto sería la salida. La salida de la cueva. Siempre y cuando no me salga otro Pokémon enfrente y termine regándola, ¿no? Aquí está. ¡La salida! Y salimos de la cueva con un Mewtwo. ¡Ah, caray! ¡Eh! ¡Epsilon! ¿Qué pasó, Cacota? ¡Qué milagro! Ya sé, hacía mucho que no nos veíamos, Epsilon. ¿Qué tal el fin de año? Todo chido, Epsilon. ¿Y tú? Pues acá, mira, con el Eevee. Se hizo popó en mi gorra en la velada de Año Nuevo, pero no, no más. ¡Ah, no! Pues qué chido, Epsilon. ¡Ah! No, no me lo digas, que lo adivino. Ya has atrapado el Pokémon fuerte, ¿no? ¡Ay, ya veo! Así que se llama Mewtwo. La verdad es que me das un poco de envidia.
Lo peor de todo es que yo ya no puedo atrapar otra porque pues nomás hay uno. Ya veo que te nos has adelantado. Sí, es que resulta que me he topado con una tipa un tanto entusiasta que decía que andaba buscando un Pokémon muy fuerte. Creo que se refería a Mewtwo. Pero bueno, dejémoslo. Que me voy por las ramas. Toma, esto es para ti. Tres cuerdas huida, ¿ok? Metes las cuerdas huida, ¿ok? La chica de la que te hablo ha entrado aquí. Hace poco, imagino que aún sigue buscando a Mewtwo. Tendrías que ir a enseñárselo. ¡Nel, ni más! ¿Es mío? ¿Por qué? ¡Nel, ni... ¡Mira, mono! ¡Atrapé mi Mewtwo! Se dice que en el interior de la Cueva Celeste hay un Pokémon. ¡Ay, no manches! ¡Ahí lo traes! ¡Eres un loco! ¡Eres un loco, niño! ¡Ya lo sé! ¡Soy el campeón de la Liga Pokémon! ¡Que no se te olvide! Es que sí está grandote, ¿eh? Yo no recordaba a Mew tan grandote. Digo... O sea, yo estoy hablando de la caricatura, de la película, la primer película de Pokémon en la que sale Mewtwo. No recordaba que fuera de ese tamaño. Como que yo me acuerdo que era del tamaño de Ash, tal vez un poquitito más alto. Pero aquí véanlo, sí es bastante más alto. Aunque está flotando y tiene los ancas así como que estiradas, ven que tiene patas como de conejo. Entonces sí está medio raro Mewtwo. Sí está medio raro. A ver, ¿encontraremos a la tipa que quiere ver a Mewtwo? ¡No, no es cierto! ¿Saben qué? Ya me acordé. La chica esa es este... No, ya me acordé. No, eso lo vamos a dejar para después. Ya me acordé quién es la chica. Ya me acordé quién es la chica y hoy no es el momento para llegar ahí. Tal vez lo hagamos en algún otro episodio, lo hagamos en algún otro momento. Déjenme abajo en los comentarios si quieren ver la batalla contra Blue, Red y Green, que las estaremos haciendo también, nada más que necesito entrenar un tanto más. Yo por el día de hoy, señores, me tengo que despedir. Aquí vamos a dejar este episodio. Muchas gracias por haberme acompañado un día más en un nuevo capítulo de Pokémon Let's Go. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Tengo un Mewtwo, no puedo creerlo. Mewtwo. Oye, Mewtwo. ¿Qué no hablas? Habla dentro de mi mente. Háblame, Mewtwo. Qué mala onda, no me habla. Me llevas cargando, Mewtwo. Al cabo que estás grandote.